Hugo Sánchez Ramírez es un joven de 23 años, de ascendencia mazahua, quien como muchos jóvenes del ámbito rural comparte problemáticas y aspiraciones urbanas. Hugo fue víctima de una injusticia en el Estado de México. ¿Cómo empezó esta injusticia? En marzo de 2007, debido a una insuficiencia médica del Servicio de Salud de la Ciudad de México, la abuela de Hugo muere. 3 meses después, Hugo tiene que manejar un taxi para apoyar a los estudios de sus hermanos y a los gastos familiares. La detención arbitraria. El 21 de julio de 2007, mientras Hugo llevaba un pasaje a la comunidad de El 14, una camioneta con agentes municipales los interceptó. Dispararon contra el taxi, bajaron de él a Hugo, a Raúl Martínez y a Manuel Mendoza y se les sembraron armas. Después, fueron llevados al Palacio Municipal de Villa Victoria. Ahí fueron retenidos, interrogados, torturados y se les fotografió con armas y carteles inculpatorios. La versión oficial señala que su detención fue un operativo conjunto de la Policía Municipal y el CEISAR. El 23 de julio, Hugo señaló que no conocía a Raúl Martínez García ni a Manuel Mendoza en su declaración ministerial. Designó como persona de confianza a su padre y este solicitó la libertad bajo caución de su hijo, concedida al haberse garantizado 8,000 pesos. El 8 de agosto, Hugo y su familia acudieron al CEISA para reclamar los daños del taxi por el tiroteo. Sin embargo, Hugo fue detenido porque estaba acusado del secuestro de Laura Isidoro y León Sánchez, quienes fueron presionados para declarar en su contra. El 15 de agosto, un juez decreta la formal prisión por este delito. Vecinos y familiares rindieron testimonios a favor de Hugo y las víctimas del secuestro, León Sánchez y Laura Isidoro, se retractaron de su acusación. A pesar de los hechos y los testimonios de las víctimas, Hugo no logró su libertad. Toluca, 23 de marzo de 2009. El juez sexto penal de primera instancia declara a Hugo culpable por secuestro. La sentencia, 37 años y 6 meses. Hoy, Hugo y su familia hacen un llamado al más alto tribunal de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presentando un último recurso para que se ponga fin a una injusticia que lamentablemente es emblemática en nuestro país. ¿Cuántas injusticias más hacen falta?